El boxeo es un deporte de combate que pocas mujeres se atreven a practicar. Originaria del municipio de Jopelchen, Cintia La Sicaria Pérez inició en este deporte a los 19 años. En el 2015, mi papá se interesó porque yo tuviera una disciplina ya de contacto y empecé en un deporte que se llama taekwondo. Posteriormente, mis papás, pues la verdad que les llamó mucho más la atención el boxeo y empezamos a entrenar box amateur. Las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres para hacer muchas cosas, aseguró la joven boxeadora. Desde un inicio me gustó mucho el hecho de que no era un deporte que se considerara para mujeres. Y para mí en especial siempre he pensado que tenemos las mismas capacidades y podemos hacer lo mismo que los hombres, de diferente manera, claro, pero lo podemos hacer. Y es ahí donde me entra la curiosidad y digo, pues yo quiero estar en ese deporte, quiero incursionar. No hay box de mujeres en Campeche, quiero ser una de las primeras y es como inicié en esto. Cuando inició, el miedo nunca estuvo en su pensamiento para practicar este deporte. Cuando estás comenzando en un deporte, inicias con tantas ganas, con tanta energía, que ni siquiera pasa por tu mente. Al inicio solamente me decían, te tienes que subir al ring, alza las manos, la guardia siempre arriba. Y subía sin miedo, subía con ganas de subir, de experimentar, de saber qué se sentía. Y nunca experimenté el miedo, hasta después de que ya vas haciendo conciencia de lo que estás haciendo y vas haciendo conciencia de la preparación que tienes, del peligro del deporte, pues ya te va dando como que una pauta para tener cierta precaución. Cintia asegura que una de las cosas más difíciles en el box y en cualquier deporte es ser constante. La constancia, todos pueden entrar, llegar, entrenar, pero lo constante es lo que cuesta. El que todos los días te despiertes, vayas a entrenar, el que todos los días cuides tu alimentación, el que todos los días te estés pensando en que quieres un objetivo claro, eso es lo más difícil para un atleta, tener esa constancia. Explicó que como atletas tienen que llevar una rutina para mantenerse en forma. Como atletas pues tenemos categorías y debemos de estar conscientes de las posibilidades que tenemos en cada categoría. Así que pues yo en lo especial peleo en una categoría que es mini mosca, que son 48 kilos. Yo no puedo en exceso comer o descuidarme en ese sentido, porque si no el atleta va subiendo y cuando te das cuenta ya no puedes bajar esos kilitos de más. Como deportista, su meta es ir buscando el campeonato y espera pronto poder cumplirlo. Con imágenes de José Pérez, La China en todas partes.